Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana siempre número 3, a nuestra clase número 14 virtual. Recuerden que el día de mañana estamos finalizando ya nuestra tercera semana. Eso quiere decir que vamos ya a la recta final, que sería nuestra última semana. Como siempre, quiero invitarlos a les comparto mi aula virtual. Recuerden que nos encontramos en sección 3. Revisando este día las estadísticas de cada uno de ustedes, hay algunos que sí han completado sección 1, pero tengo otros que han llegado exactamente al 80%, otros que tienen el 70%, otros el 50%, otros el 40%, así como también para sección número 2. Quiero pedirles el favor de que esta semana puedan concluir con cada una de las secciones, para que la próxima semana solamente estén ya trabajando con sección número 4. Para sección número 4, nuevamente les vuelvo a repetir, tenemos un examen final que tiene el 40%. Entonces, para que eso no suceda y que no se les vaya, en este caso, acumulando, lo que son las preguntas que se encuentran en el aula virtual, por favor, finalicen cada una de las secciones. Los invito a que puedan finalizar. Y así puedan concluir ya con lo que sería sección 4 la próxima semana. Ya llegando el día viernes, ya todos hayan finalizado lo que sería sección 4 y cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual. Este día, mira, vamos a iniciar a trabajar lo que es el tema de lista de validaciones. Este tema está para este día y para el día de mañana. Hoy voy a tratar de poderles explicar la parte de la teoría que es bastante importante. Vamos a hacer un ejercicio que es el que les compartí en el grupo de WhatsApp, ya que recuérdense que nos quedó pendiente el día de ayer un ejercicio con la parte de series de relleno que necesito en este caso explicarles y otra forma, otra técnica en la cual nosotros podemos crear series de relleno solamente con combinaciones de teclas dentro de lo que sería Excel. Pero acá ustedes se pudieron dar cuenta, tanto en la parte de la teoría como en el video, donde nos muestra la forma de cómo poder crear, en este caso, con la herramienta de lo que serían validaciones de datos. Dentro de las validaciones de datos de Excel tenemos muchas formas. Una de las más completas dentro de lo que sería Excel es poder crear validaciones, pero a las que Excel le llama personalizadas. ¿Por qué personalizadas? Porque dentro de ella nosotros podemos crear funciones para poder validar adicional de las diferentes acciones que ya tenemos por defecto dentro de Excel, poder también validar otros tipos, valga la redundancia, de validaciones en conjunto con lo que serían funciones. Solo que estas funciones son como un poco más de la parte de intermedio, ya que son funciones las cuales son lógicas, en el cual podemos trabajar la función y la función o, que es casi parecida, si ustedes ya reconocen algunas de las funciones dentro de Excel, es casi parecida a la función sí. Solo que acá no creamos anidaciones, sino que solamente lo único que hacemos es validar, ya que cualquiera de las dos funciones, tanto y como o, me valida una acción verdadera o me valida en este caso una acción falsa. Voy a pasar lista en este momento antes que se me olvide. Permítanme, voy a abrir acá el libro de Excel. Acá está, día jueves. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden levantar su mano o colocármelo en el chat del grupo. Alicia Margarita Recino, Ana Gloria Triguero, gracias Ana, Brian Antonio Castro, Cindy Beatriz García, Presente. Carlos Alonso Valdés, Presente. gracias Cindy, gracias Carlos, Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias. Claudia Verónica Fuentes. Gracias, Claudia. Clelia Marbel Pérez.
Dilcia, Hortensia, chicas. Gracias, Celia. Dilcia, Hortensia, chica. Douglas René López. Presente. Gracias, Gustavo Adolfo Urías. Hamilton Flores. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias, Liliana Beatriz Jiménez. Lorena Beatriz Beltrán. Luis Arturo Araujo. Lorena Beatriz, permítanme, todo Lorena y Arturo. Gracias. María Valeria Arévalo. Gracias. Marianela Esperanza Canizales. Mauricio Elías Mena. Gracias, Mauricio. Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias. Mayra Vanessa Hernández. Presente. Gracias. Melvin Alexis Ramos. Miguel Presente. Ángel. Gracias, Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias, Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniera. Gracias, Oscar Armando Montes. Presente. Gracias, Oscar Giovanni Texín. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Liliana Jiménez, permítame. Wilber Alexander Ramírez. Presente. Gracias, Silvia Verónica Martínez. Blanca Isabel Larín. Presente, ingeniera. Gracias. Andrés de Jesús, Lara Flores. Presente. Gracias. Gracias, Rubén. Ya acá ya le coloqué y vamos Rubén Edgardo. Sí, aquí está muchacho. Solo déjenme acá colocar. Que ahí estamos ya. Sí. Ahí estamos ya. Le comparto nuevamente mi presentación. Estamos en la sesión número 14. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar, desarrollar los ejercicios y por último, pues tenemos lo que sería nuestro foro. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Muchas veces nos vemos en la tarea de que creamos libros en el cual los usuarios van a ingresar información que ya no nos pertenece a nosotros, sino que ellos deben de colocar datos. Excel no solamente nos ayuda a poderlo trabajar desde el momento que nosotros buscamos Excel y lo abrimos, sino que Excel también se puede integrar al programa. Entonces, cuando ustedes visualizan, por ejemplo, vamos a un banco y tenemos una hora en el cual reciben, por ejemplo, lo que son pagos o recibos de Clesta o en este caso de agua, ustedes ven que hasta las 3:30 o 3 de la tarde es que permite el sistema que se pueda, en este caso, realizar el pago dentro de un banco. Pero después de esa hora, el sistema ya no le permite a la cajera poder realizar esa acción. Y no es que ella sea mala, sino que hay una restricción donde ella ya no puede validar porque ya se hizo un corte. Y entonces, estar desde el jefe diciendo de que a las 3:30 finaliza,
No es lo mismo a que el mismo sistema le esté diciendo a la cajera que ya no puede realizar este pago. Igualmente, cuando nosotros trabajamos en Excel, a veces nosotros tenemos fechas las cuales debemos de colocar o en este caso poder crear lo que son nombres, pero a veces yo le puedo estar diciendo al usuario que ingrese solamente un nombre y un apellido, pero él está necio colocando dos nombres, un apellido, un nombre y dos apellidos. Y entonces estar con esa situación de que no lo estás haciendo bien no es correcto, ya que dentro de Excel nos permite poder crear restricciones para que no sucedan errores. Pero Excel tiene algo y acabamos complementando todo lo que hemos venido viendo. Además de poder crear una validación en la cual me genera automáticamente, ya sea de lista, ya sea de fecha, ya sea en este caso de texto, también me permite poder crear otras acciones adicionales que vamos a ver el día de mañana. Y en ellas están rangos. Ya cuando digo esta palabra, ustedes reconocen de lo que estoy hablando. Para mí como usuario es mejor crear un rango y crear una validación, por ejemplo, de lista dentro de una celda o de varias celdas, a estar mandando a llamar ese listado que no puedo tenerlo en la hoja donde estoy creando la validación, sino que puede estar en otra hoja. Y estar copiando, pegando y seleccionando me lleva mucho tiempo. Es acá, miren, donde ya estamos utilizando otras acciones dentro de Excel o otras herramientas y lo aprendido lo vamos a seguir utilizando. Y en este caso, una validación en conjunto con un rango me súper ayuda, no me ayuda, sino que me súper ayuda a poder crear, organizar, tanto para listas como también para toda aquella información que yo necesito tener en una celda o en varias celdas dentro de lo que sería Excel. Voy a pasar ahorita, ya que acabo de hablar un poco del tema que vamos a ver. Antes de pasar a la parte de la teoría, quiero presentarles acá mi libro de Excel para poder finalizar la clase del día de ayer. Estábamos viendo que Marianela, ah, muy bien, Marianela, no se preocupe, ya ahorita la busco acá. Marianela. Marianela, acá está. Ya está. Quiero presentarles mi libro de Excel con el ejercicio que nos quedó pendiente el día de ayer. ¿Me dicen, por favor, si visualizan mi libro? Sí, se visualiza. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, estuvimos viendo ayer diferentes tipos de creaciones de series que podemos hacer dentro de Excel. Además de esto, estuvimos viendo la parte de personalizar. Les mencionaba que una forma en la cual nosotros seguimos trabajando con nuestro mouse, ya sea con clic izquierdo o con clic derecho en las opciones de ventanas emergentes, nosotros también podemos hacerlo en la pestaña de inicio del grupo de edición. Tenemos las opciones de rellenar y tenemos serie. Pero esto es lo que comúnmente ustedes van a encontrar esta acción dentro de ya sea un video de YouTube o donde ustedes busquen la información. La mayoría de formas en las cuales lo pueden crear o que ustedes pueden visualizar es siempre con el mouse o indicando siempre con el mouse la opción de rellenar y lo que serían series. Pero les mencionaba el día de ayer qué tan importante es para mí que ustedes como usuarios que van a pertenecer a Excel puedan crearlo de manera diferente. Ya les mencionaba que nunca les voy a enseñar una forma, siempre les voy a enseñar varias formas. Ustedes se van a quedar con las que más les gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta trabajarlo con el mouse, porque siempre trato, cuando estoy dentro de Excel, trabajar solamente con el teclado.
Esto me ha ayudado mucho a que no está tener un espacio, de repente tener un espacio muy pequeño. Y entonces yo me olvido del mouse. Y trato de realizar las acciones y seguir aprendiendo, porque acá todos seguimos aprendiendo. Alguien que le diga que ya sabe Excel 100% es mentira, porque cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Hasta las personas que reconocen o que conocen mucho de Excel y que ya han trabajado hasta la parte de programación, todavía siguen conociendo de Excel y actualizándose de muchas cosas que hoy en día hay con versiones anteriores. Entonces, fíjense acá, miren, acá está mi puntero, lo voy a dejar acá arriba para que puedan observarlo. Y ya desde ese momento yo ya estoy trabajando con mi mouse. Yo quiero que ustedes aprendan fácilmente a poderse desplazar. En este caso, yo lo voy a hacer hasta la fila número 40. Y vean que voy a presionar, en este caso, la tecla Alt. Miren. Ya les había enseñado esta forma de poder guardar un archivo dentro de lo que es nuestro ordenador. Pero ahora yo voy a trabajarlo con lo que serían los comandos. Dice que para irme, en este caso, a la pestaña de inicio, yo debo de presionar la letra O. Y vean que para que yo pueda irme, en este caso, a lo que es el grupo de edición, debo de presionar la Z, la combinación de teclas ZE. Y si yo me quiero ir a rellenar, presiono GE. Y en este caso, para crear series, debo de presionar S. Sabían que en versiones anteriores a ustedes no les va a salir de esa manera, pero lo que les vuelvo a repetir, seguimos aprendiendo. Para mí, antes la combinación, porque me la podía perfectamente bien, era presionar en este caso otras teclas diferentes. Pero ahora, con esta nueva versión que tenemos, ya se agrega en este caso una combinación muy diferente de la que tal vez a ustedes con versiones anteriores les va a salir. Lo importante es que hemos llegado a este cuadro, miren, vean que ahí se encuentra mi puntero, no estoy tocando mouse. Y yo puedo trabajarlo, esta acción, de dos formas diferentes. Puedo decirle con tabulación que quiero incrementar desde 1, si estoy en la fila 40, quiere decir que ahí va a llegar hasta el número 39, porque recuérdense que tenemos la fila 1 utilizada. Pero yo puedo colocar, por ejemplo, acá 500 y está bien. Porque él va a tomar, en este caso, cuando yo le dé Enter, quiero que visualicen, por favor, el valor hasta donde yo tengo seleccionado. Y aunque yo ponga 1500, no puedo poner, por ejemplo, 20 y tantos o 30 y algo, porque no es mi límite hasta la fila que tengo. Pero sí puedo colocar, en este caso, otro valor y vean que automáticamente yo sigo trabajando, en este caso, con lo que sería mi teclado. Y vean que igual automáticamente yo me puedo, en este caso, desplazar hacia donde yo tengo lo que serían mis series. Puedo en este caso estarme desplazando y realizar en este caso lo que sería. Yo nuevamente, miren, voy presionando lo que sería la tecla de Shift, que es la que me ayuda a poderme ir hacia abajo. Presiono nuevamente Alt. Empiezo a crear en este caso acá la guía de las letras que tengo que ir en este caso presionando hasta poder llegar nuevamente acá. Si ustedes se fijan, ya ahorita la parte de incremento no me va a funcionar. Pero si yo le doy en este momento tabulación, quiero que vayan viendo que es la tecla que me ayuda a que yo pueda en este caso despertar. Me voy a ir a autorrellenar. Y quiero que se fijen que automáticamente tengo igual lo que sería autorrellenar. Para no hacer en este caso la explicación larga, me voy a ir para lo que serían meses. ¿Se recuerdan que ayer les explicaba que podemos mantener el mismo día, pero automáticamente en la serie me va creando lo que serían diferentes? Voy a llegar hasta acá, nuevamente sigo colocando las letras que me va pidiendo. Y en este caso, quiero que vean que automáticamente ya tengo activada la opción de fecha. Y si ustedes ven, sin realizar o sin haberme dirigido con la tecla de tabulación a mes, ya lo tiene activa porque él está reconociendo. Esta acción, ahorita lo estoy haciendo de esta manera porque ya tenía creado.
pero yo puedo colocar solamente lo que sería una fecha y automáticamente puedo realizar lo que sería el tacho. Acá nuevamente le doy a aceptar y si yo me desplazo para abajo, yo sigo teniendo lo que sería el mismo día, me sigue cambiando los meses porque esa es la acción que yo tengo acá. Y si ustedes ven, al llegar al 1 del 12, que corresponde a diciembre del 2023, claro que automáticamente me va a aparecer ya el siguiente año. Pero lo importante acá no es el año, sino que me vaya cambiando cada uno de los meses que tengo acá. Esto es para que ustedes puedan ver y puedan ir trabajando la forma fácil de poderlo hacer en este caso con un teclado. Así como yo puedo trabajar ahorita la serie creando las combinaciones, igualmente puedo trabajar cualquier comando, cualquier grupo, cualquier pestaña, identificando dónde se encuentra ese comando que yo necesito, fácilmente ustedes se van a orientar para poderlo trabajar. No hagan que suceda que de repente su mouse falle y que hasta este momento ustedes tengan que empezar a trabajar con el teclado. Mejor empiécenlo a hacer ya. De repente tenemos un tiempo en casa para poder practicar. Créanme que este tiempo no va a ser desperdiciado, sino que al contrario, ustedes están ganando experiencia para que puedan utilizar de la mejor manera. Lo que sería no solamente el programa trabajándolo con el mouse, sino que también con todas aquellas combinaciones que me ayuden efectivamente a hacerlo más rápido dentro de Excel. Sí, Gustavo. Ya pasamos lista, pero ahorita lo busco acá. Permítame. Ya ahorita le coloco su asistente. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. ¿Me dicen? Todo claro. Muy bien. ¿Para los demás? Todo claro. Todo claro. Todo claro, ingeniero. Gracias, muy amable, muy amables. Muy bien, miren, para finalizar, tenemos como la tendencia, las acciones, que siempre una serie se crea hacia abajo. Pero con este ejercicio quiero explicarles que no. Las series las podemos crear también en filas, en diferentes columnas, o hacia abajo en diferentes filas. Y lo mejor de todo es que podemos crear muchas formas diferentes de poderlo trabajar. Y con esto, miren, tengo acá valor numérico, igual, selecciono los dos, desplazo hacia la derecha y automáticamente yo tengo acá la serie de 1, 2, 3, 4, hasta llegar hasta el número 11, que es hasta donde tengo mi cuadro. Yo puedo trabajar con dos colores diferentes, por ejemplo, a mí ya me ha tocado de que debo de colocar un color diferente para un texto en sí, y entonces necesito crear esta serie siempre hacia abajo. Entonces, ¿qué hago acá? Por ejemplo, los días de semana. Lo quiero trabajar con dos colores diferentes. Ya saben ustedes que al darle doble clic automáticamente va a ser la acción. Pero este doble clic es hacia abajo. Eso es lo que representa. Acá sí debemos de despintarlo. Y si ustedes se fijan, me ha quedado un color diferente, en este caso negro y rojo, para cada uno de los días de la semana. ¿Lo puedo hacer con tres colores? Claro que lo puedo hacer con tres colores. Lo único que debemos de hacer es ir seleccionando, en este caso, lo que sería las celdas donde yo quiero que cuando ya vaya apareciendo la serie de relleno, automáticamente aparezca con el color que yo quiero identificar. No se ponga a crear series y después a seleccionarlos y cambiarles el color, porque usted también lo puede hacer de esta manera. Además de esto, miren, tenemos también esta tendencia de que o es hacia abajo, o ahorita que ya aprendieron, es hacia la derecha. Yo también puedo llevármelo. Para la versión 97-2003, si no me equivoco, y creo y con seguridad les puedo decir, en esta versión, cuando nosotros trabajábamos acá hacia la izquierda,
para algunas acciones tenía un defecto que no tiraba en ese momento. Pero desde la versión 2010 hasta esta que tenemos hoy en día, nosotros, la cruz negrita, tanto podemos desplazarla hacia abajo, tanto podemos desplazarla hacia lo que sería la derecha, pero igual, si yo quiero desplazarme hacia la izquierda, Excel va a tomar en cuenta que yo quiero crear una serie de rellenos. ¿Cómo lo acabo de trabajar ahorita? Lo acabo de trabajar con clic derecho para que también vean que yo puedo crear en filas una serie, puedo crearlo hacia la izquierda o hacia la derecha y automáticamente teniendo un valor acá de 1, recuérdense que me va a tirar números negativos después del 0. Y si ustedes ven, acá tengo 1, 0 hasta llegar a menos 9. Entonces, gracias, Miguel. Entonces, todas estas acciones las podemos hacer. Ahora les pregunto, si yo tengo acá el día domingo y yo me desplazo hacia la izquierda, ¿qué día voy a tener ahorita como frecuencia? De serie. Ajá. ¿Qué día creen que me va a salir? No lo hagan. Creo que siempre saldría domingo. Siempre saldría domingo. Oscar dice que saldría sábado. Miren, corro hacia la izquierda y me va a aparecer en este caso sábado. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar. Estoy creando series y desde el momento que Excel reconoce que yo estoy creando para los días de la semana, si tengo domingo acá, entonces si corro hacia la izquierda, voy a tener sábado, viernes, jueves, miércoles. Lo mismo que les acabo de explicar acá en valores numéricos. ¿Saben? Yo necesito que ustedes practiquen lo que yo le llamo lógica de ser. Es acá, miren, donde de repente nosotros nos podemos confundir. Todo lo que ustedes van aprendiendo, analicen siempre la acción. No quiero que ustedes lo hagan para que me den la respuesta. Yo quiero que primero la analicen para que vean lo que hice acá de correr y qué fue lo que me salió a la pregunta que les acabo de hacer. ¿Qué día me va a salir acá? Y en este caso me salió sábado. Ahora bien, si tengo los meses y tengo diciembre acá, ¿qué mes me va a salir acá? No, Valeria, no. Era día sábado. ¿Qué mes me va a salir? ¿Los escucho? Noviembre me dice, noviembre. Clelia, Valeria me dice noviembre. Vamos a ver, corremos en este caso hacia la izquierda y así está. Vamos a correr desde noviembre, octubre, septiembre, porque esa es la secuencia en el caso que yo tengo domingo y tengo diciembre. No sé si me explico con esto el ejercicio para poder finalizar la parte de serie de relleno. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Para los demás. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren. Entonces, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Eso era lo que quería explicarles de la parte de lo que era serie de rellenos. No quería quedarme a medias porque necesitaba que también identificaran estas diferentes formas en las cuales nosotros podemos crearse. Dentro de Excel hay muchas formas de poderlo hacer. Tal vez no les ha llegado el momento de poder trabajar esta acción, pero cuando llegue ese momento ustedes van a entender, comprender cuál sería en este caso la forma de poderlo realizar de la mejor manera. Ahora sí, miren, cuando yo creo la validación de datos con la información que les proporcioné al inicio, yo estoy, como dice la palabra, validando esa celda o esas celdas, las cuales me ayuda a que no se cometan errores dentro de una tabla de Excel. Pero
vamos a comenzar con la parte de la teoría. ¿Qué es una validación de datos? Dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Quiero mencionarles, y con esto yo nunca voy a faltarle al respeto a ningún usuario de Excel, pero a veces nosotros cometemos errores ortográficos o gramatical. Y a veces ya en nuestra vida laboral, estar corrigiendo esa información porque no le puso una tilde, porque no revisó bien, por ejemplo, hasta las comas, lo hacen con texto, espacio, coma, cuando debe de ir a la par. Entonces, a veces nosotros cometemos esos pequeños errores y cuando ya nosotros estamos haciendo la revisión de información, estamos viendo que sucede eso. Por ejemplo, en mi caso, miren, cuando yo sé que vamos a trabajar con nombres de personas, yo automáticamente mejor hago que se digite y creo una validación de lista. Y con eso, miren, créanme que me evito a que no estén colocando bien los nombres. A veces hay nombres que son súper complicados y te escriben a veces hasta de diferente forma. Por ejemplo, Jennifer. Dios mío, Jennifer tiene como 4 formas diferentes de poderlo escribir. Igual, Jacqueline. Saben que hace poco me di cuenta otra forma de escribir la palabra Jacqueline, que es con J, pero solo es Ja-que-li. Solo así. Pero se pronuncia como Jacqueline. Entonces, igual, otro nombre que hay que preguntarle a la persona cómo se escribe ese nombre, porque tal vez lo estamos escribiendo mal. Por ejemplo, en mi vida laboral, que trabajo con universidad, y por ejemplo, me están pidiendo datos para poder sacar un diploma. Imagínense que en ese diploma el nombre del participante esté mal, que me toca volver nuevamente a sacar ese diploma y es un gasto adicional. Entonces, para que no se cometan esos errores, podemos crear una validación donde ya exista, por ejemplo, esos nombres. Y automáticamente yo solamente voy corroborando que esa persona llegó colocando una X o algo adicional. Pero el nombre está correctamente en lo que es el libro de Excel. Entonces, para eso, miren, nosotros tenemos lo que sería la pestaña de datos. Dentro de ella, nosotros tenemos lo que sería el comando de validación de datos, en el cual se me despliega un recuadro para poder dirigirme a lo que sería la validación de datos. Dentro de él, y esto, mire, es de suma importancia, dentro de él existen 3 pestañas. Cuando yo abro una ventana, y así como lo hicimos cuando estábamos trabajando con los indicadores de diálogo de la pestaña inicia, que nos llevamos para el grupo de fuentes, ¿se recuerdan que cuando abríamos la ventana aparecían diferentes pestañas? Usted debe de reconocer la ventana que abre. Y en esta ventana hay 3 pestañas. Yo no sé por qué la mayoría de usuarios solamente se va a configuración. Pero no solamente existe configuración, sino que está el mensaje de entrada y en este caso lo que sería el mensaje de entrada. Configuración será la validación que voy a utilizar. El mensaje de entrada es como colocarle al usuario la información que yo necesito validar dentro de este sello. Y si la persona no me entiende cuando yo le coloco el mensaje de entrada, existe también el mensaje de error, que es donde no permite al usuario colocar la información errónea. Entonces, por ejemplo, este día que vamos a estar creando una validación de datos respectivamente con lo que sería una fecha, ¿cuántas veces? No sé si les ha sucedido, para los que les mandan remesas, que ustedes tienen un mes, creo yo. Es un mes que tienen para poder ir a sacar ese dinero. Pero si usted llega, por ejemplo, estamos en abril, pero si usted llega el 1 de mayo, bueno, primero no porque es descanso, pero si usted llega el 2 de mayo al banco a querer retirar y ya pasó un mes, por más que usted le suplique a la persona, no le permite poder sacar. Y qué importante es que yo pueda crear, por ejemplo, toda la información a este cuadro. Yo estoy colocando la información de la persona, pero
al verificar en este caso la fecha, no va a pasar, porque es ahí donde se ha creado en este caso la validación. Dice acá, miren la teoría, que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos, en este caso erróneos, en una tabla de datos. Pero, como les mencionaba, nosotros tenemos tres pestañas que debemos de trabajar. Una de ellas es configuración. En este caso, miren, en el ejemplo que les coloco acá, tengo fecha, que será la validación del criterio que quiero evaluar. Tengo en este caso datos que serían entre, porque así como puedo cumplir lo que es un mes, puede ser que el sacar ese dinero lleve a 3 meses. Entonces igual puedo colocarlo desde el primer día hasta la finalización, que podría ser no el 30 de noviembre, sino que el 31 de diciembre, por ejemplo. Puede ser que solamente sea el criterio que usted quiere evaluar como fecha de 15 días e igual, ¿verdad? Del 1 del 9 al 15 del 9. Puede ser que sea solamente una semana, igual. La validación corresponde a los días que usted lo requiere. No es indispensable colocar en este caso el mes, porque para eso le da una fecha de inicio y en este caso una fecha final. Pero es acá, miren, que cuando nosotros colocamos lo que sería la configuración, tenemos el mensaje de entrada. Muchos usuarios se confunden. Porque Excel, si yo no coloco mensaje de entrada y mensaje de error, lo que hace es él tirarme del mensaje que él tiene por defecto en su programa, pero esa información, y ya la vamos a ver cuando estemos ya en mi libro de Excel, esta información no me está diciendo nada, porque es algo que ya se encuentra, ya sea que trabaje para fechas, para lista, me sigue tirando el mismo mensaje. Entonces acá nosotros debemos de colocar un mensaje exactamente que corresponda a la información que yo quiero que coloque. Pero también tengo lo que sería los tipos de errores dentro de lo que sería en la pestaña de mensaje de error. Para algunas opciones, y por eso dejé este texto acá, porque tal vez la mayoría no tiene en este caso la última versión de Excel, pero desde 2010 hasta la versión 2019, tenemos en este caso que podría ser detener o grave. Detiene el proceso y solo deja continuar cuando se ingresan los valores correctos, que es el que la mayoría utilizamos. Advertencia. Lo único que hace es solamente advierte, pero permite al usuario especificar, o sea que le permite en este caso colocar algo que no es correcto. Y tenemos información donde dejo que el usuario pueda colocar la fecha que quiera, pero le informo que solamente permite esa acción específica, que es la que yo necesito. ¿Por qué? Porque puede suceder de que están colocando un registro y hay muchas fechas, pero yo solamente quiero específicamente esto. Entonces, cada vez que él quiera colocar un dato, ahí va a recordar que solamente es esa fecha específica. Entonces, lo dejo colocar, pero me permite siempre tener el error de colocar la información. Por eso, para mí, de las tres acciones de estilos de tipo de error que tengo, puede ser para su evaluación que aparezca grave o, en este caso, la acción de detener. Como siempre, hay que colocar un mensaje para que la... para colocar como una pequeña descripción de lo que yo quiero que el usuario en este caso comprenda o entienda. Voy a pasar en este momento a compartirles en mi libro de Excel, que igualmente ya se los compartí a cada uno de ustedes. Y acá, miren, para poder crear una validación, lo primero que debemos de hacer es seleccionar. Eso es lo primero que debemos de hacer. Crear la selección hasta donde nosotros vamos a crear la validación. Si, por ejemplo, nosotros colocamos más datos acá, es importante que nosotros podamos colocar en cualquiera de las celdas un comentario para especificarle a la persona que hasta esta fila se ha creado una validación de datos. Que
De la fila 32 hacia abajo, si se sigue colocando información, hay que pedirle al administrador que coloque nuevamente esa validación. Eso es importante también cuando nosotros seguimos agregando información. Crear un pequeño comentario en el cual me permite que la persona pueda seguir colocando lo que sería más información, pero que deben de validar, en este caso, esta celda. Entonces, cuando ya tengo acá seleccionado, vean que me voy para la pestaña de datos del grupo Herramientas de Datos. Este grupo, miren, que se encuentra acá en lo que sería la pestaña de datos, creo que es el primero más importante. Después, para mí, sería ordenar y filtrar, que ya es un tema que nosotros ya vimos. Y por último, cuando ya conocemos Excel un poco más avanzado, seguiría en este caso obtener y transformar, que es otro grupo bastante importante dentro de esta sesión. Pero este grupo, miren, créanme que lo van a seguir viendo en el intermedio y en este caso en avanzar, porque tiene como bastantes acciones o herramientas que nosotros podemos probar. Para este caso, yo me voy a ir acá a la opción del comando validación y como les mencionaba, en la teoría me abre un recuadro emergente donde yo le voy a decir que quiero lo que sería validación de datos, que es lo que vamos a trabajar. Nuevamente reconozco que tengo en este caso acá las tres pestañas. Voy a irlo trabajando paso a paso para que ustedes vayan comprendiendo de los errores que a veces nosotros involuntariamente podemos cometer. Yo voy a darle acá fecha. Nosotros tenemos cualquier valor, es como que no realizara ninguna validación de datos. Tengo número entero, tengo decimal, pues día de mañana vamos a estar viendo listas, igualmente vamos a estar creando listas normales y listas con rango. Tenemos lo que serían fechas, tenemos hora, longitud de texto. Te estoy diciendo que solamente coloques el nombre porque me estás colocando nombre y apellido. Entonces yo puedo crear un valor, en este caso numérico, hasta donde se pueda colocar texto. Busco, por ejemplo, en internet el nombre más largo, si tiene 8 o 9 caracteres, entonces eso es lo que le permito al usuario poder digitar. Y las opciones de personalizar, donde ya trabajo con funciones lógicas dentro de Excel, las cuales me permiten poder crear en este caso una validación con otras columnas que no pertenecen a las celdas que tengo seleccionadas. Pero eso lo vamos a ver en video. Entonces acá voy a colocar fecha. Vean que automáticamente me aparece entre. Yo le voy a colocar uno, por ejemplo, del 9. Lo voy a hacer con 2022. Y quiero que finalice este mes de 30. Uno del 9, en este caso del 2022. Con realizar esta acción que estoy haciendo en este momento, usted ya está creando una validación. No le voy a mentir que con esta primera pestaña de configuración usted da clic en aceptar, automáticamente usted tiene su validación ya creada, que es lo que los usuarios frecuentemente hacen. Solo venir acá y darle a aceptar. Yo tengo ya acá la validación. Si, por ejemplo, yo coloco 1 del 9 del 2022, acá está. Pero si yo colocara, por ejemplo, 2 del 10 del 2022, no me permite. Pero ahora vean, miren, ese es el mensaje que le va a salir siempre si usted no continúa trabajando con las diferentes pestañas de inicio y final. Dice acá, este valor no coincide con la restricción de validación de datos de 530. Pero, ¿qué restricción es? No sé. Tengo que levantarme y irle a preguntar a la persona que realizó este libro y creó la validación para preguntarle cuál es el error que estoy cometiendo. Porque esta información a mí no me está diciendo nada. ¿Será que no coloqué bien la fecha? ¿Será que debo de colocar en este caso solamente el mes y el año? ¿Qué me está pidiendo que haga? Con esta información yo no sé qué es lo que quieren que yo coloque. Yo puedo colocarle nuevamente reintentar y entonces será que es 02 del 10 del 2022. No. Y sigo cometiéndolo. Entonces, para que esto no suceda,
Vean, por favor, acá. Nuevamente voy a seleccionar. Acá, miren, en esta validación nos permite dos opciones. Yo puedo colocar el mensaje de entrada, colocar una pequeña información así, precisa, importante, para que el usuario en este caso sepa qué es lo que necesito que coloque como fecha dentro de este cuadro, o puedo irme de un solo al mensaje de error para que cuando comete el error le aparezca el mensaje. O puedo trabajar los tres, que para mí es ruido. Si Excel ha creado una validación que tiene tres pestañas para poder trabajar, entonces debo de trabajar las tres pestañas. Acá voy a colocar, miren, mes de septiembre. Y acá debe de colocar selección que del 2020. Si yo doy en este caso aceptar, vean que yo me encuentro en otra celda, pero si yo me posiciono acá, ahí está. Ya me aparece en este caso el mensaje. Estoy haciendo caso omiso de lo que me está diciendo y yo sigo colocando acá otra fecha equivocada. Me sigue apareciendo esto. Este valor no coincide con la instrucción de validaciones de datos definidas para esto. Independientemente, siempre me va a salir lo que sería este mensaje. Entonces, acá, miren, nuevamente voy a seleccionar, voy a finalizar ya acá. Como les decía, yo tengo ahora alto, tengo advertencia y tengo información. Yo creo que nuestra presentación aparecía de tener también en la versión 2010, por eso les coloqué acá la opción de grave, porque a veces aparece grave. Recuérdense que las versiones de Office, puedo tener 2010, pero puede ser que se haya actualizado. Bueno, eso era atrás, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ya 2013 ya no está, ya no es una versión que se actualice. Solo se está actualizando la 2016 y la 2019. Por ejemplo, la 2019 ya hizo un cambio casi a Office 365 para los que tienen en este caso las actualizaciones de Office. Entonces, media vez que ya se vayan actualizando, puede ir cambiando las referencias en este caso del texto. En mi caso, a mí me aparece en estilo lo que sería alto, advertencia y lo que es informe. Yo voy a dejar alto. Voy a colocar acá mes de septiembre. Y acá en el mensaje se pide colocar fecha. Septiembre. Uno de 9 de 2022. Al 30 de 9 de 2020. Voy a dar a aceptar. Si yo llegara a cometer acá nuevamente un error, ahora sí, miren, esto ya hace referencia a lo que yo necesito que el usuario que esté utilizando lo que serían estas celdas para colocar lo que es la información, automáticamente va a saber, va a comprender, me va a entender qué es lo que yo he creado acá como bueno. Ya se dieron cuenta ustedes las tres formas en las cuales puedo hacer el primero y está correcto. Puedo hacerlo con la segunda pestaña, igualmente está correcto. Pero usted siempre, y es una sugerencia que le doy, siempre trate su libro bien, para que lo que usted ya entregó, el usuario que lo va a utilizar, él comprenda y entienda perfectamente qué es lo que quiere, para que no esté viniendo a interrumpirlo y estarle consultando. Mejor pensemos primero en realizar bien las acciones para no cometer, en este caso, un error. No sé si tienen alguna pregunta de lo que acabo de explicar. ¿O ha quedado claro? Todo claro, Jimmy. Gracias para los Todo demás. Claro. Gracias. Todo claro. Amable.
Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias, gracias. Se los voy a dejar como tarea porque ya son las 8:50 y vamos a pasar a nuestro foro. Recuérdense que mañana, gracias Miguel, recuérdense que mañana vamos a continuar con validación. Se los dejo como tarea esto para que el día de mañana me lo respondan. No sé si lo voy a colocar en el foro para que me lo respondan o se los voy a pedir acá, así aleatorio, a cualquiera que me lo responda. ¿Por qué? Fíjense bien. ¿Por qué si tengo una validación de datos acá y creo serie de relleno hacia abajo, me permite trabajar con otro mes? ¿Por qué? Esto quiero que me lo respondan el día de mañana. ¿Por qué me permite dentro de celdas que están con validación, al crear series de relleno, colocar fechas que no se encuentran dentro de la variable? Te los dejo Inge, como tareas para el día de mañana. Dígame. Inge, no se vale, yo eso le iba a preguntar ese ratito, porque yo estaba haciendo la función aquí y utilicé rellenos y me aparece el 01 y me aparece el siguiente mes. Pero hoy se lo dejo como tarea para que lo puedan investigar. Investíguenme por qué al crear series de relleno, y esto se lo hiciste ver cuando creamos series de relleno. Ahí entre lo de ayer y ahora que les expliqué, se los dejé ir. Pero ahora yo quiero que el día de mañana me respondan y a cualquiera le voy a preguntar. Antes de iniciar la clase, les voy a preguntar, ¿por qué al crear series de relleno dentro de una celda que tienen validación, me permite colocar ya otro mes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mañana me lo respondo. Muy bien, miren, vamos a pasar al foro de este día. Ahí está. Y la pregunta de esta noche de nuestro foro número 14 dice, ¿qué son las validaciones de datos en Excel? ¿Qué entendieron ese día en la clase o qué entendieron en la información que revisaron en el aula virtual, en el video que presenta el docente de poder crear validaciones? ¿Qué entienden ustedes por validación de datos de Excel? Quiero que me lo digan con sus palabras. Tenemos ahorita 7 minutos para que me puedan contestar. Moisés me pide que... Moisés, fíjese que se va a saturar mucho el grupo. Entonces, les voy a pedir un favor. Envíenme un correo y por ahí se los voy a enviar quienes lo quieran. Porque puede ser que los demás no lo necesiten, entonces se va a llenar mucho con lo que voy a enviar. Entonces, mejor envíenme un correo quien lo quiera, los demás libros y con gusto yo se los voy a enviar. Solo envíenme, les voy a colocar acá nuevamente en mi cuenta, aunque ya ustedes la conocen. Ahí le estoy colocando mi cuenta. Envíenme, por favor, lo que es. Si necesitan los libros anteriores y con gusto yo se los voy a enviar. Dilcia, ahorita la mismo acá. Acá está. No sé si ya se encuentra acá Alicia Margarita, Brian Antonio, Hamilton Flores. No. ¿Y Silvia Verónica? No, muy bien. Así es, Clelia, así es, pero necesito que me lo coloquen en el foro. Le voy a colocar nuevamente acá el enlace del foro.
Contéstenme esa pregunta. ¿Qué son las validaciones de datos en Excel? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué han comprendido que son las validaciones de datos? Recuérdense que tienen una tarea para el día de mañana. De todo lo que les he explicado, ahí les hice ver esta acción. Muy bien, veo que ya tengo acá tres, cuatro publicaciones. Rubén. Muy bien, gracias. Mayra. Muy bien. Vamos a ver, buscar. Muy bien. Hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento nos ayuda a delimitar, pero ¿qué pasa cuando creo sedes de relleno y me permite dentro de una validación? Muy bien. Muy bien, muy bien. Que se pueden ingresar. Buena respuesta. Los datos erróneos. Sí, también. También, Andrea. Y sí, estamos bien. Ya tengo acá siete que han contestado. Andrés, no quiero que me lo envíen al correo, sino que es estoy pidiendo que ustedes busquen por qué me permite dentro de celdas de validación poder crear cuando desplazo con series de relleno, que me permite colocar otra fecha que no es la correcta que yo he colocado en la validación. El correo que les coloqué acá fue para Moisés porque él me está pidiendo que le envíe. Él quiere los libros que he trabajado anteriores para las clases, pero no deben de enviármelo al correo. Solamente les estoy pidiendo que investiguen porque es que me permite dentro de unas celdas que están con validación de fecha, otras fechas que no son las correctas y no me tiran ningún error. Vamos a ver acá. Tengo más. Voy a tomar el mismo nombre de cálculo. Sí. Con gusto, Andrés. Sí, Neftali, con gusto. Solo envíeme un correo que los quiere y yo los voy a preparar y así se los voy a enviar. A quien me envíe correo, con gusto lo voy a enviar. A los que me envíen correo, con gusto yo los estoy enviando a sus correos. Hemos terminado con el tiempo justo, miren.
Ahorita le voy a copiar acá. Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Recuérdense que mañana seguimos trabajando con el tema de validaciones, ya venimos solamente a ejercicios y ya mañana estamos finalizando semana número 3. Les deseo una bendecida noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches, ingeniera. Feliz noche para todos. Adiós. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche.